therefore you heard me say in a prayer for someone I really could care for. And then there suddenly appeared before me the only one my arms will ever hold. I heard somebody whisper, please adore me. And when I looked, the moon had turned to gold. Y han sido 10 las empresas elegidas en una encuesta que fue dirigida a más de 1000 ejecutivos de primer nivel. Sin duda, también estamos seguros que este es un reconocimiento a la labor que ustedes vienen haciendo, no solamente al ser admirados por otras organizaciones, sino que también constituye un aspecto positivo para su imagen. Básicamente lo que hemos hecho como metodología es sumar todos los puntajes recogidos por cada empresa, armar el listado de las 10 primeras. Este año no hemos hecho un ranking, sino que vamos a entregar el premio en bloque a las 10, como una manera de reconocer el esfuerzo y la admiración que han generado todas por igual. Para nosotros, recibir esta distinción hoy día o esta noche nos llena de orgullo y nos reconfirma que construir relaciones exitosas con todos nuestros grupos de interés es muy importante. Comparto esta noche el honor de ser reconocidos como una de las 10 empresas más admiradas del Perú, recordando a todos los colaboradores que han pasado por nuestra organización a lo largo de estos 123 años de vida institucional del Banco de Crédito. Realmente solamente hacen que nos sintamos mucho más orgullosos. Además de compartir este premio con empresas tan importantes, muchos clientes y además con competidores con los cuales día a día competimos fuertemente, pero también lealmente con el mismo objetivo, hacer de este un mejor país. Decir que tomamos humildemente este reconocimiento como un compromiso, como una obligación de parte nuestra como organización de seguir aportando al desarrollo del país y al desarrollo de cada uno de nuestros clientes. Más que nada agradecer a todos aquellos ejecutivos que a través de su voto hicieron posible que Coca-Cola esté entre las empresas más admiradas del Perú. ¿Por qué no también agradecer a esos miles, millones de consumidores en todo el Perú que nos privilegian con su elección? Creo que esto es un timbre de orgullo para Ferreros, que en sus 90 años, justo este año celebramos nuestros 90 años de existencia, y ser reconocido parte de un grupo de empresas excelentes nos llena de orgullo. Para nosotros esto representa ciertamente, como mis antecesores, pues, un gran orgullo en palabras de uno de nuestros accionistas, Vito Rodríguez,
una frase que repite constantemente, como es la pasión por lo que hacemos. En nombre del Grupo Graña Montero y por el cargo especial del arquitecto José Graña, presidente de la corporación, me es muy grato recibir este reconocimiento otorgado por Pricewaterhouse y la revista GB Gestión. Hace algunos años en Kimberly Clark nos conocimos ser una gran empresa y un gran lugar para trabajar. Y hoy recibimos este reconocimiento con mucha humildad, sabiendo que todavía tenemos muchas cosas por trabajar por nuestros colaboradores. De ahí que un reconocimiento público como este debe ser un ejemplo para quienes estamos acá presentes representando nuestras empresas, pero también para las demás empresas que no están aquí hoy. La encuesta que se dirigió a más de 1000 ejecutivos de alto nivel, este grupo empresarial obtuvo una cantidad de votos tan destacada como la de los 10 ganadores que nos han acompañado esta noche en el estrado. Son evidentemente los más de 35.000 colaboradores que trabajan todos los días en hacer un Intercorp, una empresa diferente, que han hecho posible este reconocimiento. To climb a mountain and to reach that highest peak, but it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek.